Hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tema que arde en nuestro corazón. Acá, si bien somos solo tres, pero habemos un grupo grande de pastores en la casa, en diferentes áreas. Hay pastores de adolescentes, pastores de niños, pastores de jóvenes, pastores de muchas áreas. Básicamente, los Ferretti y los Benedetto están acompañando la parte pastoral estructural de la casa. Los Benedetto llevan la organización de los hogares, una gran ingeniería lleva eso. Emi y Lucas reciben a todas las personas nuevas y se encargan de que sean escuchados, de poder ver qué está trayendo esta familia nueva, que se esté yendo bien de la congregación de donde salió, si es alguien nuevo que pueda recibir a Cristo como fundamento de su vida. Y es un trabajo muy grande. Pero algo que pesa en nosotros como familias es, y es algo por lo cual velamos y trabajamos y oramos y vivimos, es para que podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Cada vez que nos sentamos y que oramos, tratamos de dejar la hermana libre que viene en Emi, el bautista, la bautista medio pentecostal, lo que cada uno trae, intentamos dejarlo para llegar a nosotros, para llegar a la conclusión, ¿qué quiere Dios con su iglesia? ¿Qué soñó Él? Y Él soñó con una iglesia de hermanos, donde todos somos hermanos. A nosotros nos han enseñado a ser hijos de Dios, y eso es una gran verdad. Somos hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios es fácil, es lo mismo que en casa. Ser hijos en casa es cómodo, porque mamá tiene un amor mayor que el del hijo hacia la mamá. La mamá es abnegada. Mamá te da, mamá te cocina, te cuida, te escucha. Pero el hermano es ese. Yo quería traer varios memes, pero bueno, no los encontré. Varios memes de hermanos que están muy buenos. Con mis hermanos nos mandamos siempre memes de ¿qué pasa? ¿Por qué es lo gracioso del hermano? Puede ser gracioso o no tan gracioso. Porque somos dos personas buscando yo lo mío y vos lo tuyo. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Los dos tenemos que aprender a convivir. Dos personas las cuales tienen un yo que es más grande que el amor por vos. Es más grande el amor por mí que el amor por vos. Entonces, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Con Dios nos llevamos bárbaro, porque me perdona, me ama, me cuida, me provee, me mando todas las que me mando y Él me perdona. Pero mi hermano no me perdona, me mande todas las que me mande. Y yo tampoco le perdono a mi hermano, se mande todas las que se mande. Entonces nos han enseñado a ser hijos, pero muy poco nos han enseñado a ser hermanos. Por eso esta reunión, esta experiencia, queremos hablar de ser guarda de mi hermano. Si miramos la primera pregunta que Dios le hace a la humanidad, ¿cuál fue? La primera es que Dios hace una pregunta en la Biblia. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, que se le había perdido. Dios sabía dónde estaba, pero Él necesitaba que Adán pensara cuál era su posición delante de Dios. Le estaba diciendo, ¿no estaba delante mío? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué crees que el pecado te va a sacar de delante mío? ¿Por qué te escondiste de mí? Eso es lo que Dios le está preguntando. ¿Dónde estás? Y la segunda pregunta que Dios le hace a la humanidad, ¿cuál fue? ¿Dónde está tu hermano? Son dos preguntas que posicionan al ser humano. ¿Dónde estás delante de Dios? ¿Y dónde estás delante de tu hermano? Nuestra mente, que está inmersa en una cultura latina, argentina, afectada por años de todo lo que vivimos, es una mentalidad de víctima, es una mentalidad. Nos cansamos de escuchar gente que llega diciendo, vine a la iglesia porque me hicieron esto en tal lado, pero yo veo que ustedes son diferentes, pero no saben, no tienen idea, ¿no? Que es todo, que en todo lado hay ser humano. Pero vienen diciendo, allá me hicieron, no me hicieron. Entonces están en una posición donde
Yo soy víctima. En lugar de ver la iglesia, cuando yo llego a la iglesia, yo tengo una posición, asumo una posición delante de mi hermano, la cual Dios me va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? No me va a preguntar, che, ¿qué te hizo tu hermano? A ver, contame. No, no, te va a preguntar, vos, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué vas a hacer vos con tu hermano? Y esa es la pregunta que Dios nos está haciendo hoy. ¿Dónde estás vos en relación a tu hermano? Salí un ratito del lugar de qué me hizo mi hermano a mí. Vos, ¿dónde está tu hermano? Y saben que esos hermanos, que suele pasar, pasan las mejores familias, pasan TNT, pasan en todos lados, que hay un hermano que Dios te puso para que te pise el callo. Yo sé que a ustedes no tienen hermanos así que te pisan la uña encarnada, pero suele pasar. Y que esos hermanos los puso Dios. Los puso Dios para que nosotros aprendamos a ser como Jesús. Si no estuvieran esos hermanos, sería muy fácil amar. Pero si Jesús logró amarte a vos como sos, ¿qué te parece si vos amás a tu hermano como es? Esa es la propuesta. Entonces, cuando como iglesia nos amamos unos a otros y somos hermanos, ¿quién es glorificado? El Padre. Si nosotros nos amamos, díganme los que son papás, ¿hay algún placer mayor que ver a tus hijos amándose y cuidándose entre ellos? ¿Hay algo más lindo que eso? Cuando vos ves que se tienen uno al otro, los míos a veces se unen para esconderme cosas y yo ahí ya entro en la crisis y no sé si los felicito porque están unidos o les pego un chirlo porque es ese límite delgado, pero están unidos. Entre ellos se tapan para que yo no me entere. Pero menos mal está el Espíritu Santo en casa que me revela. Y ahí cobran todos, por las dudas. Pero para eso están los hermanos, para que juntos, todos siendo hijos, le demos la gloria al Padre, ¿sí? Ahora, hay dos diseños de relaciones. Y esos dos diseños o estas dos naturalezas están en todos nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La Trinidad se sentó, vamos a suponer que eran así, se sentaron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hagamos en Córdoba. Entonces si estaban en Córdoba decían así, lo hagamos. Y le soplaron. Le soplaban y le soplaban. Y respiraban y le dio vida. Pero fíjense que algo hermoso de la Trinidad es que entre ellos hay honra constante. Jesús honra al Espíritu. Entonces Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque uno mayor vendrá. Jesús está diciendo, el Espíritu es mayor que yo. Ese es alguien que sabe, es la esencia de Dios. Es la naturaleza, ver mayor al otro que al mismo, pero es Dios mismo, pero son tres. Y es un misterio poderoso la Trinidad. Pero aunque son los dos, son Dios y los dos son perfectos, pero hay una honra, el Espíritu es mayor. Y después el Padre honra al Hijo, abre los cielos en medio del bautismo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oír. O no, eso lo dijo en el monte de la transfiguración, ¿no? A Él oír. A Él oír la transfiguración. Dos veces lo honró en público. Entonces vemos una dinámica de honra constante entre los tres. Pero ellos tres dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces se supone que en nosotros está esta naturaleza. Honra constante, comunión perfecta. Pero también está en nosotros la otra naturaleza. El pecado entró, destruyó esta imagen de comunión perfecta, nos separó, nos puso a que cada uno busque lo suyo. Fíjense la referencia a los dos primeros hermanos de la historia de la humanidad, ya cómo arrancaron. Los dos primeros hermanos. No fue ni siquiera en la quinta generación, no es que se fue degradando. Los primeros ya tuvieron este problema.
Porque ya cuando entra el pecado, entra esa naturaleza. Yo busco lo mío, empiezo a mirarte con altivez, empiezo a guardarme, levanto escudos, porque una vez en el 2017 me dijiste, entonces me tengo que cuidar de vos. Y entonces entramos en una dinámica completamente corrompida. Y a lo que vamos a caminar como casa, como iglesia, pero como hijos de Dios primeramente, caminamos hacia el modelo que Dios nos dejó, de honra y de comunión perfecta. Para eso fue que el Padre nos envió a Jesús, que dijo, veo que no están pudiendo acceder a mi naturaleza, tengo que enviarles a Jesús. Entonces, Emi, ¿qué pensás en cuanto a la comunión aquí en la casa? Si pudieras hablarnos un poquito en cuanto a la comunión. Porque viste que en el hogar tenemos los que están juntos y los que están en comunión. Están en comunión, sí. Que es bastante diferente. Y creo que la respuesta está en estos dos aspectos, ¿no? Cuando respondemos a la naturaleza de Él, de mirarlo a Jesús, de cómo Él vivió, y cuando primeramente tenemos esa comunión con Él, es cuando podemos vivir en comunión con los demás. Cuando se torna más una juntada, cuando estamos impulsados por nuestros intereses a buscar parecidos o conveniencias o afines. ¿Y qué tan distinto es cuando nos sentamos a la mesa? Porque solamente le buscamos a Él. Y sí, es muy diferente. Y creo que eso aplica a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? A nuestra familia. Es muy fácil juntarnos y evadir cosas profundas. Creo que ese es el síntoma. Cuando no le buscamos a Él, termina siendo una juntada, porque nos juntamos capaz a reírnos, a pasar un buen rato. Ahora, cuando le buscamos a Él, eso que Él me dio, necesito darlo, necesito vivirlo, necesito expresarlo y que sea impartido en otros, pero también necesito eso otro de Jesús que el otro tiene para darme. Entonces, creo que esa es una diferencia fundamental que podemos como pensar los que están en hogares, cómo estamos viviendo el hogar, pero también en nuestra casa, con nuestra familia, cuántas veces vivimos en piloto automático con nuestro esposo, con nuestros hijos, de vivir una vida juntos, pero sin conexión, sin comunión. Y decía que la comunión con los otros es una consecuencia de nuestra comunión con Dios principalmente, y leía Primera de Juan 1, 6 y 7, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, Dios, Hijo, nos limpia de todos pecados. Y me gusta eso de ese versículo, ver cómo si vivimos en luz, porque estamos en comunión con Él, eso mismo después impartimos en una mesa con otros y compartimos. Y esa es otra, marca otra evidencia. Cuando las conversaciones se tornan a chisme, murmuración, hablar de otro, hablar de mí, de mis aspiraciones solamente, deja en evidencia la poca comunión y la poca luz que estoy teniendo. Y creo que también el conocer de que estamos viviendo en comunión y que se ve expresado eso con mis hermanos, es vivir, como dice la Biblia, darnos los unos a los otros. Y hay muchísimos versículos que hablan y hacen referencia acerca de cómo darnos los unos a los otros. Y hace un rato recordábamos con Fer de que, lo voy a buscar acá, si quieren buscar en su Biblia, en Mateo 24, que es uno de los capítulos, de los 100 capítulos que habla de los últimos tiempos, 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán los unos a los otros y se odiarán. Y eso decíamos con Fer, qué loco, porque de verdad, si hoy no permanecemos en lo que la palabra nos manda a hacer los unos a los otros, como por ejemplo amarnos unos a los otros, honrarnos unos a los otros, estimularnos, exhortarnos, ser amables, compasivos, muy probablemente seamos de esos
que a los otros los mandemos a morir y los desconozcamos y nos traicionemos. Tal cual. Entonces, perdón, agrego sí. algo, ¿no? Que el Nuevo Testamento, que es el modelo de iglesia, tiene más de 70 unos a otros. Nuestro chip ha sido: vengo a la iglesia y que mi líder me ministre, que mi líder me ore, que el pastor me bendiga, que el pastor haga esto por mí, o los pastores, o alguien que esté dos escaloncitos arriba, porque como Dios lo escucha más a él. ¿Cómo puede creer alguien que no conoce la Biblia o que no conoce a Dios? Pero se supone que nosotros que ya conocemos, sabemos que desde el momento en que yo recibí a Cristo, yo estoy para yo orar por otro, y no para que me oren. Claro que es hermoso que oren por mí, y de hecho recién Marcos decía: por favor, oren por nosotros que nos vamos a México, y les pedimos eso. Pero ya no es alguien que esté arriba mío que me ore. Eso ha pervertido la esencia de la iglesia, que es unos a otros. Lo que tiene que ser nuestro día a día, orar unos por otros, exhortarnos, llevarnos a las buenas obras. Pero si no vivimos eso, vamos a vivir lo que decía Emi, vamos probablemente, cuando llegue ese momento del que Jesús habla en Mateo 24, seamos los que entreguen y se entregarán unos a otros. Si no vivimos los unos a otros que Dios diseñó, vamos a vivir el unos a otros que el diablo diseñó. ¿Sí? Como su palabra siempre nos preserva. Exactamente. Entonces, Jesús nos dejó el modelo. Nos dejó el modelo para que seamos. Imagínense si todos en la casa, en Toma tu Lugar, amáramos a nuestro hermano como Jesús nos amó. ¿Se imaginan? Estaríamos en el paraíso ya. Bueno, sigo creyendo que eso puede ser posible. Sigo creyendo en una iglesia y me despierto soñando con una iglesia donde todos nos vamos a amar como Jesús nos amó, con un amor abnegado, con un amor entregado, con un amor que ahora Samu nos va a enseñar. Pero vamos a ver cuatro puntos que tienen que ver con el modelo de hermano que Jesús nos enseñó. ¿Sí? Nuestro modelo no es un líder, no es un pastor. Escucho a muchos que por ahí me dicen: che, pero el líder que me tocó lo veo medio flojito en esto. Y le digo: qué bueno, porque significa que vos tenés que apuntalarlo en eso, tenés que orar por él, tenés que exhortarlo. No significa que tu líder es superior a vos, significa que estás en ese lugar para aportar también. Entonces, Jesús es nuestra referencia. Y vamos a ver estos cuatro puntitos. En Jesús es el modelo de comunión, es el modelo que deberíamos vos y yo tener, vivir, habitar cada día de nuestra vida, cada vez que nos juntamos con el hogar. Pero saben que antes de ver eso, quiero invitarte a que cierres tus ojos un segundito. Hoy más que información, necesitamos salir con una asignación concreta del Padre. El Padre está clamando por algún hermano tuyo y Él te está preguntando: ¿dónde está tu hermano? Vos sabrás cuál es ese hermano. El Espíritu Santo te está mostrando cuál es ese hermano. Y quizás alguno Dios le mostró y lo corrió rapidito a ver si me muestra otro. No, es ese hermano. El que Dios te mostró, ese que no te encanta tanto, que sea tu hermano, sea un hermano del hogar, un hermano de sangre, pero es esa persona que el Espíritu te está preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hermano? Y lo que Él nos va a llevar en este tiempo, ahora sí, si querés abrir tus ojos, estos cuatro puntos del modelo de Jesús son cuatro puntos que va a ser tu postura delante de tu hermano, siguiendo al modelo de Jesús. ¿Sí? Y el primero, Samu, perdón, Emi, ¿qué pudieras hablarnos del primer punto? El primero, haciendo referencia a Jesús, nuestro hermano mayor, ¿no? Es la humildad, en humildad, la comunión en humildad. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 10, que seguro ya lo conocen. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que adelante del nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra acá es humildad, y creo que hace referencia a eso, a para poder ser humildes necesitamos despojarnos como Jesús se despojó. Él podía vivir como Dios y con eso jactarse y no sentarse a la mesa con tantos que se sentó, no lavarle los pies a sus discípulos, no sanar a tantos que necesitaban sanidad. Y si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a un conocimiento, a un estatus social? Hace un rato en la experiencia anterior decíamos, los hogares están tan artesanalmente diseñados por Dios, pero traducido a los Benedetto, de que no hay gente igual. Tenemos a alguien que se sienta quizás con un mega empresario que tiene mucho poder adquisitivo, con alguien que quizás hoy está pasando una necesidad. ¿Y qué les une? ¿Qué es lo que tienen en común? Es Cristo. Y para poder sentarnos a la mesa necesitamos dejar todo eso que tenemos, poder mirarnos a los ojos y reconocer en el otro el Cristo que habita en el otro. Exacto. Y para eso se necesita mucha humildad. Humildad. El y para ser humildes nos tenemos que humillar. Exactamente. Ser intencionales en eso. Entonces, en lo concreto en tu relación con ese hermano o con esos hermanos del hogar, si Jesús no tuvo nada, no se aferró teniendo demasiado de qué aferrarse. Algo que conecta corazón con corazón es la vulnerabilidad. Cuando nos sentamos en el hogar y decimos, ¿sabes qué? Tuve una semana pésima y no me aferro a que soy la líder en este hogar. Yo me acuerdo uno de los hogares, tenemos dos hogares y uno de los hogares, me acuerdo el primer hogar que teníamos, no sé quién estará acá de ese hogar, teníamos el primer hogar y me acuerdo que Marcos la noche anterior al hogar había estado con ataque de pánico toda la noche. Entonces nos levantamos a la mañana, él casi sin dormir, yo había dormido, y nos levantamos, fuimos al hogar y la gente, bueno, es como que estaba en silencio mirándolo, ¿no? O sea, ya va a hablar Marcos. Y él le dijo, yo les pido que oren por mí porque estuve con ataque de pánico toda la noche y perdón si estaban esperando que tenga algo, pero no tengo nada, solamente necesito de ustedes. Y ese hogar creo que fue uno de los más lindos que tuvimos con ese hogar. Todos empezaron a orar por él, a darle palabra, a ministrarlo. Y aquello nos conectó porque cada hogar es una vulnerabilidad donde no necesitamos estar escondiéndolo. No, se espera que yo, el líder, tenga más. No, la verdad es que no. La verdad es que así como económicamente, no importa si tenés tu heladera llena y yo mi heladera vacía, las dos traemos algo a la mesa. Espiritualmente hacemos lo mismo. Todos traemos algo a la mesa, todos tenemos una oración, tenemos un salmo, tenemos algo. No me acuerdo ahora este versículo, cuál es la cita que habla, el que tiene salmos traiga salmos, el que tiene una palabra, 1 Corintios. Todos traigan algo a la mesa, pero la vulnerabilidad y la humildad es lo que nos conecta, ¿sí? Ese es el punto número uno. Samu, querido, punto número dos, ¿qué conecta con los hermanos? El amor es el punto número dos. Y yo quiero leer qué dice. Ya sé, pusiste ahí el post-it que tenías porque ya lo sabes, a primera de Corintios 13. Dice que el amor es sufrido, es benigno, que el amor no tiene envidia, que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará y sigue. Y esto ya lo sabemos, y acá yo quiero hacer una pequeña pausa y poder ubicarnos en el contexto de un apóstol Pablo que estaba mirando a una iglesia con una cabeza cuadrada, era una iglesia griega, la de Corinto, en donde estaba hablándoles directamente a ellos, politeístas, y les estaba diciendo, acá hay algo fundamental, politeístas, acá hay algo fundamental. Y está en 1 Corintios 12:13, donde dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Al poner esta referencia de que todos somos un solo cuerpo por un solo espíritu, puso la base y el fundamento donde no se va a perder ese divino amor y esa esencia de Dios. Dios es amor en esencia, pero no se pierde porque hay un cuerpo que lo contiene. Hay algo que contiene algo majestuoso. Y me hace acordar a esa referencia que Pablo también dispara y dice, nosotros somos vasijas de barro que contiene un tesoro incalculable. Ese tesoro es Dios hecho amor. Dios hecho amor, diría el Colo, que está por ahí atrás. Y esta es la maravillosa revelación del Señor. Si en 1 Corintios 12, Pablo pone el fundamento del cuerpo para poder derramar después una revelación de amor con 1 Corintios 13, en el 14 habla de los dones y de los regalos. Aquellos que fueron bautizados en el cuerpo, son bautizados en el amor, ahora van a recibir regalos y dones. Y amo porque pone un tilde en el don de profecía, en la revelación de Jesucristo, en la revelación de quién es Dios. Y si lo vemos inteligentemente, hemos creído en un fundamento equívoco empezando al revés. Quiero la profecía, quiero adivinar qué le profetizo a mi hermano cuando no hemos sido revestidos de un amor verdadero. Cuando todavía no fuimos bautizados en un cuerpo. Empezamos al revés y desestimamos el poder del evangelio porque hablamos de un evangelio de poder sin poder, un evangelio de amor sin amor, porque tenemos que empezar por el principio. Tenemos que ser bautizados en un solo cuerpo, por un solo espíritu. Tenemos que ser bautizados en un amor que acá lo detalla para recién poder requerir aquellos dones, aquellos regalos que el Padre tiene para sus hijos. Hey, amé lo que dijiste y lo decimos hace años. Hemos aprendido a ser hijos, pero no hemos aprendido a ser hermanos. Y quiero decirles, iglesia, que vamos a dedicarnos a practicar la hermandad conforme a este diseño de Dios, en donde Dios es el fundamento y el centro de nuestra mesa y también de nuestra cultura, pero la cultura se practica con hábitos. Así que vas a practicar el hábito de la humildad, porque así Cristo nos lo requiere si querés llamarte cristiano. Y vamos a practicar el vínculo del amor perfecto. Quiero simplemente dejar un versículo más sobre la mesa, que está en 1 Juan, que nos dice que podemos ser perfeccionados en el amor. Y esto amo yo. Amo. Ahí hice el jueguito de palabras. Amo, así como la revelación es progresiva, entender que el amor también puede ser aprendido, con H, aprendido. Lo podemos agarrar de a poco. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Estoy leyendo 1 Juan 4:17 para los que están tomando nota. Y los que no toman nota, pídanle la nota al que toma nota. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y acá yo agrego, Maranata, te esperamos, Jesús, pero queremos ser esta iglesia que aprende a perfeccionarse en el amor. Cierto. Cierro el paréntesis. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, acuérdense que se perfecciona el amor,
Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo creo que debemos prestar atención. No son los cuatro puntos perfectos los que te estamos presentando e infalibles. No son los cuatro puntos para llegar al éxito en la cristiandad. Vamos a aprender a hacer familia. Y hacer familia se aprende siendo familia. El que quiere ser hermano, muéstrese hermano, dice Proverbios. El que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Proverbios 17, perdón la equivocación ahí. Pero tengamos en cuenta cómo es el protocolo de Pablo para enseñarle a una iglesia cómo ser revestidos en amor para poder procurar una vida en el Espíritu disfrutando de los dones que vienen del cielo. Pero tenemos dos puntos más. Tenemos dentro del modelo de Jesús que queremos presentarle, Fer, el punto número 3. ¿Cuál es? Mira, como buena mujer voy a agregar algo a lo que estás diciendo. Nah. Del punto 2. ¿Sabes qué me gusta de 1 Corintios 13 que termina diciendo tres cosas duran para siempre? La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. ¿Sabes qué entendí hace poco cuando entendí Maranata? Entendí por qué el amor es mayor. Porque nuestra esperanza está en que Jesús venga. Cuando venga, no va a hacer más falta esperanza. La fe está en Él, pero cuando Él esté acá, la profecía va a cesar, porque ya no hay nada que profetizar, porque ya somos todo en todos. Él es todo en todos. Solamente va a quedar el amor. Entonces ya no va a hacer falta nada más. Todo va a cesar. Solamente va a quedar el amor. Y la Biblia habla de las coronas que vamos a recibir. Cuando Él venga, Él va a traer coronas. Y esas coronas van a estar dadas por la medida de amor. Por eso también ahí dice, aunque diere mi cuerpo para ser prendido fuego, si no tengo amor, nada sirve. Aún aquello que hice para que me vean, para que miren, fui mártir, di mi cuerpo, si no fue por amor, no contó. Entonces, aun cuando Él venga, va a traer premios por aquello que hicimos por amor. ¿Sí? Es tremendo. Por eso, pero es esa medida de amor la que Samu hablaba. No estoy procurando los dones más que el amor. Claro, procuro dones, los persigo, pero primero el amor, ¿no? Punto número 3. Y es algo que por ahí podría ampliar y hablar mucho de esto, pero quiero ser concisa. Este tercer punto, que es el modelo de Jesús para con nosotros y nos posiciona delante de nuestros hermanos, es lo que Jesús está haciendo en este preciso momento. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo. ¿Y por quién está intercediendo? Por nosotros. Viste que enseguida nos sale por nosotros y no por mi hermano, ¿no? No, claro. Nos sale el hijo ahí, nos metemos primero, el huérfano aparece. Está intercediendo por mi hermano. Y hay algo que les voy a contar para aquellos que, como yo, luchan con el enojo, que arranca enseguida, tú que a pensar mal, a ver lo malo. Bueno, si hay gente así en este lugar, les cuento algo, yo no te estoy quemando, es lo que yo vivo cotidianamente. Esta es mi humanidad. Se me viene algo malo, empiezo a pensar algo malo. Y me acuerdo que Dios me dijo, si hay algo bueno, puro, digno, amable, de buen nombre, en eso pensá. Y es como que mi mente tengo que vivir, es una pulsera así todos los días, pensá lo bueno, y tiene que ganar eso. Pero algo que yo intento hacerlo habitualmente, cuando ya me doy cuenta que ya vengo 10 minutos pensando en mal de Emi, en el momento cierro los ojos y yo en ese momento me voy al trono. Si está el trono y está Jesús intercediendo delante del Padre por Emi, entonces yo me pongo al lado de Jesús, intento escuchar qué está intercediendo por Emi. Si Él está hablando de Emi algo, yo quiero hablar lo mismo. Yo no quiero hablar otra cosa de Emi. Mi carne, que está totalmente enterrada en este cuerpo mortal, ve lo malo, ve lo que le falta, ve lo que no está bien, ve lo que, todo lo malo, pero no es lo que Dios me está pidiendo. Él me está diciendo edificala,
habla bien, habla lo bueno, porque si yo como hermana no hablo lo bueno, ¿saben que delante del trono hay otro ser que es el acusador de quién? De los hermanos. Hay un acusador de los hermanos, pero hay un defensor de los hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿en la silla de cuál de los dos te querés sentar? ¿Del acusador de los hermanos o del defensor de los hermanos? Pero te determina tu posición delante de tu hermano. Determina quiénes somos delante del trono. Si no vamos al... ¿Qué hacemos como huérfanos? Vamos delante del trono y nos ponemos a los pies de Jesús. Ese es el huérfano. El hijo se posiciona a interceder delante del trono. Ese es el lugar de nosotros como hijos. Entonces, si Jesús está hablando bien de mi hermano, ¿qué hago yo hablando otra cosa? Entonces, una forma de amar a tu hermano, ese que te pisa el callo, ese que no te gusta, ese que Dios te lo mandó para que aprendas intercesión, amor, humildad, es párate al lado de Jesús y decir, ah, tengo unas ganas de orar que caiga rayo del cielo, fuego consumidor y lo consuma, pero no es lo que Dios está orando, no es lo que Jesús está orando. Entonces, la mayoría de las veces que me encuentro así con lo que dirían los psicólogos, pensamientos rumiantes, cuando da vuelta y da vuelta y da vuelta, voy y me pongo al lado de Jesús y digo, Señor, ¿qué estás orando? Y escucho que Dios habla bien. Entonces digo, bueno, lo bendigo, me sale así como con los dientes apretados, pero de a poco se me empieza a ablandar la mandíbula y de repente me encuentro hablando bien de mi hermano y de repente me encuentro bendiciendo a mi hermano y de repente lo amo. ¿Por qué? Porque estuve delante del trono, pero no del lugar del acusador, estuve del lado del defensor. Cuando yo me encuentro con que estoy maldiciendo a mi hermano, hablando mal, no lo defiendo, lo juzgo, hablo mal de él delante de los demás, aprovecho cuando se fue para poder dar un caño, es porque estoy sentada en un lugar, estoy sentada en silla de escarnecedores, estoy sentado con el acusador, estoy comiendo la mesa que Dios no preparó para mí. ¿Se entiende? Ese es nuestro lugar. Ahí fuimos llamados a estar y desde ahí el Padre es honrado, porque Él lleva honra cuando las naciones ven cómo nos amamos. ¿Sí? Punto número 4, Emi. Sí, me acordaba con esto que vos decías, Fer, de Proverbios 6, 16, que menciona las 6 cosas que Dios odia, pero dice hay 7 que detesta y esas 7 es el que causa problema entre hermanos. Wow. Y que cuando lo vemos de esa forma, que cómo nos desafía a decir, wow, tengo que amar, o porque sea, si detesta, no estoy en lo que Dios en detesta. Su top 7. En su top 7. Y dice, y aún peor. O sea, peor. Como que tiene 6. 6 que esta... odia y 7 que abomina, algo así. Claro, sí, exacto. Y bueno, el cuarto punto que son consecuentes, ¿no? Es el de la revelación. Y... muchas veces eso nos conecta al hermano, su carne, su humanidad y nos conecta lo malo, lo que hizo, su pasado o quizás lo que hace hoy, que todavía como todos tenemos tantos vestigios de carne, pero de ser como Jesús, ¿no? Y tener esa revelación de verlo como Dios lo ve a mi hermano, que nos conecte no y ni siquiera lo que hace, sino lo que Dios dice que él es. Y en 2 Corintios 5 del 16 al 18 dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta asimismo mediante Cristo. Entonces, ser eso, ¿no? Ser reconciliadores con la imagen de Cristo en otros. Exacto. Incluso creo que lo más difícil en las relaciones es, esto les cuento para que ustedes se analicen a sí mismos. Cuando algo te molesta del hermano, es porque hay algo en vos, en realidad, que no está bien.
Un espejismo. Hay un espejismo. Si yo veo que en el hogar hay uno que es un orgulloso porque todo el tiempo habla de él, ¿por qué será que me molesta que alguien sea orgulloso? ¿No será que en realidad soy orgullosa yo y me está molestando? Siempre que algo del otro me molesta es porque eso o algo de eso está en mí. Entonces, Dios puso hermanos para que esos hermanos te muestren lo que hay en vos en realidad. Si nuestra medida, si yo realmente ya soy Cristo, si realmente ya soy, yo estoy crucificada y digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no estoy diciendo, los voy a perdonar. Ya los perdoné. Padre, perdónalo. Esto no tiene que ver conmigo. Nunca se trató de mí. Se trata de que el Padre lo perdone a él. Entonces, cuando esto que vos decís, cuando yo logro ver a mi hermano, no desde lo que me molesta, como el orgulloso, el que se come todo, el que nunca trae nada al hogar, porque no faltan los que nunca llevan nada al hogar. ¿Cuántos dicen amén? Los que... El hermano rata. Nosotros tenemos desayuno, no falta el que no trae nada y se come las chipás que trajo el otro. El otro de la cele. Qué bien. Porque no, se las viene comiendo en el camino. Sí, y algunos que traen dos y se comen, y se comen una en el camino. Pero no vamos a decir nada, los vamos a perdonar porque el amor no lleva registro, ¿no es cierto? El amor cubre. Pero eso está en todos los hogares. ¿Qué iba a decir? No, sabes que me acordé, porque es hermoso generar una cultura entre nosotros y que realmente nosotros lo podamos hacer depende de la actitud interna nuestra. Y me acordé ahora que no está en las notas ni lo dijimos en la reunión pasada, que Gálatas 6 habla Pablo de sobrellevar las cargas los unos de los otros para cumplir la ley de Cristo, que te lleva a Mateo 11, el numerito, la referencia, a Mateo 11, que Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, hay una situación en donde yo estoy trabado, estoy ahí, quizá tu percepción es correcta, pero la actitud tuya puede ser, Samu, dame tu mochila. Claro. No me la quedo yo, ¿eh? Vamos juntos hasta Cristo, ¿sí? Y se la entregamos al Señor. Hay dinámicas que tenemos que empezar a descubrir para destrabarnos entre nosotros. Cuando yo lo veo a Jonah, cuando yo lo veo a Kevin, a Jan, trabados en algo, o lo puedo juzgar según la silla. Es tremendo esto que acaba de decir. O sea, ¿me siento en la silla escarnecedor? ¿O me siento...? Dijiste algo en la otra reunión, en la otra exposición, que con la medida que nosotros... ¿Querés decirme eso de vuelta? Porque sí. Salió de vos, ¿viste? Sí, sí. Hay un versículo que Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que Jesús, que está intercediendo delante del Padre, Él ya está juzgando cosas. Entonces, Él dice que Dios nos va a mirar a nosotros con misericordia. O sea, Jesús, ¿cómo intercede Jesús delante mío? ¿Cómo intercede Jesús por mí delante del Padre? Jesús intercede por mí delante del Padre lo que yo intercedo por mi hermano delante del Padre. O sea, si yo estoy juzgando a mi hermano, voy a ser juzgada. Si yo estoy teniendo misericordia con mi hermano, voy a alcanzar misericordia. Porque nosotros solemos juzgar a los otros por las acciones, pero a nosotros por las intenciones. Bueno, Dios sabía que yo realmente no era eso lo que yo quería hacer, pero bueno, pero mira lo que hizo. Entonces, en mi mente yo juzgué a mi hermano y lo condené, pero quiero que Jesús por mí interceda con misericordia, pero con él, con juicio. Y la palabra dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. El que intercedió con misericordia y actuó con misericordia va a recibir misericordia. El que actuó con justicia propia y juzgó con justicia propia va a recibir de parte de Jesús justicia propia. Y Él va a venir a juzgar todo. Entonces, normalmente el huérfano que está dentro nuestro, víctima, que no quiere hacerse cargo de nada, dice, no hay problema, ya Jesús va a interceder por mí, perdonó mi pecado, ya está.
Sí, pero lo va a perdonar en la medida que yo perdone a mi hermano. Esa es la única medida que él va a tener. La vara con la que él me va a medir va a ser con la vara que yo mida a mi hermano. ¿Se entiende? Samu, ¿querés contarnos lo de Filemón? O no sé si tenías algo más para... Ey, Filemón. ¿Qué tema? ¿Qué Filemón? ¿Quién leyó Filemón algún día? Es como cordobés el nombre, ¿no? Filemón. Filemón. Me toca es un filé porque, grande. Porque es en cordobés. No, yo antes quería dejar simplemente trazado de que la diferencia, lo charlamos también en la mesa, la diferencia entre tener comunión y una juntada. De que esa comunión, y lo voy a decir rápidamente, voy a pasar rápido por acá, esa comunión es en Cristo. Esa comunión no es un amiguismo, lo dijiste recién, lo dijo Emi, sino que la comunión es en Cristo y Cristo habla el idioma del amor, lo acabamos de repasar, pero también el idioma de la humildad, lo acabamos de repasar, pero también el idioma de la intercesión tal cual lo explicó. Es que eso fue zarpado y me enteré en la primera. Cuando vos leíste Santiago, ¿no? Cuando leíste Santiago. La medida la ponemos nosotros. La medida con la que nosotros somos presentados delante del Padre la ponemos nosotros conforme nosotros medimos a nuestro hermano. Eso es muy... Y me hace acordar a Filemón. Me hace acordar a Filemón porque... Les cuento la historia, ¿sí? Filemón... No les cuento, les leo. Filemón 1:8, ¿sí? Les voy a pedir que lo podamos leer juntos rapidito. Lo voy a leer en la NTV. Yo lo leo, si aparece atrás en pantalla, vos me acompañás con la lectura y si no, lo buscás en tu Biblia. Y si no trajiste Biblia, juntate con un cristiano que siempre tiene una. Era un chiste. Esa es la medida con la que me van a medir después. Ahí va. Dice, por esta razón... Me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre de la fe, en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta. Y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. Especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. Porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Creo que no tengo que agregar mucho a esto. La historia es simple. Dice la historia que Onésimo fue pago por Filemón.
fue comprado por Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón, lo dice la historia, y resulta que Filemón fue robado por Onésimo. No se portó muy bien Onésimo. Se ve que el viejo hombro de Onésimo era un poco pillín, era un poco travieso, dueño de lo ajeno, y de repente le robó todo a Filemón y se escapó. Y como la vida persigue a quien la vive, lo agarraron, lo metieron en cana a Onésimo. Y este pibe, una vez en cana, conoció al apóstol Pablo, que estaba ahí en la cárcel. Qué hermoso, ¿no? Y dice, no sabe, bueno, yo, la verdad es que mi vida... Y lo habrá visto orar a Pablo, lo habrá visto recitar, escribir cartas como la de Filemón, me imagino. Y de repente se empezaba a acercar Onésimo en la cárcel a Pablo hasta que entrega su vida, y su vida entera es transformada por la predicación de Pablo. Recibió a Cristo, fue transformado, y de repente llega un fax de la comisaría del juzgado número 14 de no sé dónde, y el fax dice: Onésimo, te vas en libertad. Y Pablo dice: ya sé, Onésimo va a ser de mucha ayuda a la edificación de la iglesia. Onésimo, vení para acá. ¿Te acordás la historia que me contaste? Esta historia, bueno, hey, vas a ser el colaborador, hermano y fiel. Y Onésimo sigue poniendo la corbata, ¿no? ¡Wow! Dale, decime de quién, dale, tíramela. De Filemón. ¡Oh! Y le cambió la carita. Le cambió, ¡oh! Hijo, así, ¡uf! Pero haceme una cartita. Y esa cartita fue canónica. Escuchen bien. Fue una carta canónica. Esto quiere decir que aquellos que hicieron el canon dijeron que esta carta fue inspirada por Dios. Por lo tanto, es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, hoy la podés aplicar. Si es palabra hablando hoy, que eso es palabra viva y eficaz todo el tiempo, te cabe esta silla. Y Fer dijo algo: ¿silla de escarnecedor o esta silla? Y Filemón dijo: gracias por la cartita. Y sobre todo esta parte que vos pusiste, escribo con mi propia mano. Se ve que estaba escribiendo alguien y dice: para que esta parte la escribo yo, que él me conoce la letra. Había tanta intimidad entre Filemón y Pablo que le conocía la letra. Y dice: upa, sí es verdad, ¿eh? Porque no le mandó una selfie junto con la carta. Podría ser otra transfugiada de Onésimo, porque era un criminal. Y eso era lo que conocía Filemón. Pero Pablo le está contando de una transformación. Y le está diciendo: hey, acordate que vos a mí me debés la vida. Acordate que vos eras peor que él. Porque no hay nada más equívoco que lo que más se parece a la verdad. Lo voy a decir otra vez. No hay cosa más equívoca que lo que se parece más a la verdad. ¿Vieron cuando decimos: oh, mi vecino es fantástico, solo le falta Cristo? Quiero decirte que le falta todo. No, este pibe, me enamoré de este pibe, es tremendo. Tiene todo, solo le falta Cristo. Quiero decirte que le falta todo. Porque aunque no se parezca a un Onésimo, aunque no tenga el historial de Onésimo, la transformación no lo atravesó. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no sé en dónde te ubicaste. Fer nos está enseñando en sus intervenciones aquí a generar cultura. ¿De qué lado te pones? ¿Se acuerdan cuando predicó y dijo: cuando lees la Biblia, Jesús haciendo un milagro? Y Marcos lo dijo recién. ¿Vos de qué lado estás? Ah, no, eso no sale en la Biblia. ¿De qué lado te pones? Se rieron los viejitos nomás, ¿eh? ¿De qué lado estás? ¿Viste? Ey, y yo, no te dije viejito, por favor. ¿Te pones en aquel que recibe el milagro, diciendo: Señor, yo oro por mi milagro ahora? ¿O te pones del lado de aquellos que: Señor, ¿cómo hiciste el milagro? ¿Cómo se hace? Enséñanos a orar. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te pusiste? ¿En qué silla te sentaste?
en aquel que demanda del reino o aquel que trae el reino a la tierra. Y en esta historia, seguramente pensaste en alguno que se parece a tu Onésimo. Todos tenemos un Onésimo. Pero ojo, todos tenemos también un Filemón. Y todos tenemos un Pablo. Yo quiero que podamos hacer una dinámica. ¿Qué te parece? Claro, claro. O sea, todos debemos a alguien que yo soy ese hermanito por el que está teniendo que interceder seguramente. Pero también tengo un hermanito por el cual yo tengo que interceder. O sea, todos estamos de los dos lados, ¿no es cierto? Y según lo que vos leíste recién, en Santiago o Filipenses. Santiago. Todos necesitamos misericordia y todos tenemos que dar misericordia. Exactamente. Todos tenemos que tener la misma medida de amor. Exactamente. Todos tenemos que, y como tenemos que, y como estamos manifestando un reino inconmovible y estamos representando a aquel que le decimos Maranata, ven Señor Jesús, pero para un poquito que me case. Alguien decía hace mucho que todos quieren ir al cielo, pero nadie está apurado, ¿no? Bueno, todos dicen Maranata, ven Jesús, pero para que me case. Eso dice Jonah, por ejemplo. Sí. No, no me quemé, no me quemé, dice. Eres profeta. Hey, todos están diciendo Maranata, pero no quieren entrar en una cultura del reino. Así que vas a agarrar ahora tu celular. Lo podés agarrar. Vas a agarrar ahora tu celular. No sé si tenés datos o no, pero vas a abrir WhatsApp y vas a escribirle a ese que crees que te debe. O a ese al cual le debes. Me están mirando todos, ¿no? Están haciendo. Sí, o quizás a un hermano del hogar, quizás alguno sea demasiado bueno. Demasiado bueno. Puede ser. Y diga, yo estoy en paz con todo el mundo. Hay algunos que igual los tengo así como en la lista negra, pero allá están. No sé, que Dios te traiga el hermano, ya sea ese hermano que al principio vino a tu mente, pero alguien que vos sabés que te costaría en este momento ponerte a interceder. ¿Por quién te costaría ponerte a interceder? Bueno, por ese hermano. Toma tu celular y empezá a interceder. Empecé a escuchar lo que Jesús está hablando de ese hermano y se lo vas escribiendo. Y se lo empezás a escribir. Orá, escuchá lo que Dios está hablando y empezá a mandárselo. No te preocupes si quedás expuesto, porque capaz que uno de acá le está mandando a uno de acá, entonces dice, pero es re obvio. Me está qué llegando bueno. Kevin ahora claro, mismo. Me están llegando tres, no sé quién. Sí, para Emi Chris. Escribiendo. Claro, no hay problema. ¿Qué cosa más hermosa que podamos ser sinceros entre nosotros? Decir la verdad, decido ser tu intercesora, decido orar por vos. No me da ganas, pero necesito orar por vos y soy tu intercesora. Entonces, agarrás tu celular y te pones a escribir y a orar. Es una oración en el WhatsApp. Una oración escrita. ¿Saben qué? Estamos en un tiempo en Argentina. Si agarran 5 minutos las noticias, van a ver la violencia que está liberada, incertidumbre, muchos levantándose contra lo que va a venir como autoridad y queriendo hacer desastre en las calles. Y saben que en Argentina es cíclico. Que se levanta la violencia y toma las calles. Pero la Biblia dice, aquel que odia a su hermano es homicida. Nosotros como iglesia no podemos ponernos a interceder y frenar lo que está viniendo para Argentina si yo tengo algo en contra de mi hermano. La Biblia dice, Jesús dijo, antes de traer tu ofrenda, si sabes que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera está diciendo si vos tenés algo contra alguien. Si vos te enteraste que alguien tiene algo contra ti, ve, arregla primero y luego trae tu ofrenda. Por eso, para Dios es más importante la paz entre hermanos que la ofrenda. Está en segundo lugar o tercero, no sé dónde está la ofrenda. Para Él lo número uno es la paz entre los hermanos. Y los que son papás
me entienden que es así, ¿no es cierto? Entonces, si queremos agradar a nuestro Padre, si queremos imitar a Jesús, toma tu celular y empieza a interceder por alguien, aunque esté acá, aunque esté donde esté, ese hermano por el que te cueste interceder, comienza a interceder por él escrito. Yo oro para que el Señor te traiga memoria. Esto se trata de la novia con carácter de esposa de Cristo, porque toma responsabilidad, o es maduro aquel que toma responsabilidad. Quizás saliste de una congregación herido, quizás crees que no merece, o tu corazón ni lo incluye en el cuerpo de Cristo esta persona. Quiero que te vuelvas a Dios. Volvámonos al Señor. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, lo que recién decíamos, soportándoos con paciencia los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y según Efesios 4:7, después de decir perdón, después de querer generar vínculo nuevamente, reconoce la gracia que hay sobre esa persona. Decirle: ¿sabes qué? Me acuerdo de vos. Y me acuerdo cuánto amor por la palabra había en vos. Me acuerdo que siempre, cuando estaba necesitado, en tu mesa había un lugar para mí. Y te honro por eso, porque sos parte de la historia que Dios escribió en mí. Así que hacelo ahora, sí, seguí haciéndolo. Sí. Sí, aún si alguno dice: no tengo nada con nadie, honra a alguien de tu hogar, afirmalo, intercede. Ese es tu hermano, aunque quizás no hubiere nada. Sería hermoso si alguien no tiene nada con nadie y si no sabe de nadie que tenga un problema con él. Si existe esa persona aquí, que sería increíble, entonces ponete a orar por alguien, por algún hermano. Pero esto se trata de cuál es tu posición delante de tus hermanos, esos que Dios te dio, esos que Dios te asignó, para que seas guarda, para que día y noche intercedas por los hermanos como Jesús lo hace. ¿Qué les parece si oramos mientras al Espíritu Santo y le pedimos que haya un bautismo de amor? Que Él nos bautice con amor. Espíritu Santo, no sabemos amar. No sabemos. Espíritu Santo, yo no sé, no puedo, no me sale. Todos los días intento y todos los días fallo. Pero Espíritu Santo, si vos nos bautizás en amor, vamos a poder ser como Cristo. Bautízanos, Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver como Cristo ve a las personas. Abre nuestros ojos para ver y afirmar a nuestros hermanos. Abre nuestros ojos para vernos como Cristo, para ser nosotros Cristo caminando en esta tierra, amando, perdonando, afirmando, intercediendo. Jesús, nos posicionamos a tu lado y nos ponemos a interceder y tomamos ese rol. Tomamos ese rol. Y si ya terminaste de escribir, quiero invitarte a que te pongas con alguien de tu hogar. Si no hay nadie de tu hogar, con alguien de tu familia de sangre. Y si ya no hay nadie de tu familia de sangre, tampoco con algún hermano. Pero que podamos ponernos de pie, si ya terminaste. Que puedan juntarse por hogar.